¿Saben lo que están tocando? ¿El qué? Chicos, ¿vosotros sabéis qué están tocando? Esta pieza se llama El bolero de Ravel. Y, por cierto, yo soy el compositor. Así que, ¿sabéis quién soy yo? ¿Quién? Claro, yo soy Maurice Ravel. Un aplauso, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Pero, ¿ustedes conocen esta obra? Chicos, ¿conocéis esta obra? Esta obra, la que yo compuse, el bolero de Ravel Maestro, no empieza así. Ustedes se han equivocado. ¿Dónde han empezado? No. Sí, es muy larga, pero vayan al inicio. ¿Sabe dónde es? Donde empieza con la caja. ¿La caja? ¿Saben qué caja? ¿Es como esta? No, Víctor, esta caja no. Esta no. La caja es un instrumento de percusión. Maestro, ¿ustedes no tienen una caja en esta orquesta? No, esa no. Pues, un momento, creo que en mi estudio tenía yo una. Pero, bueno, la verdad es que está hecho un desastre. Déjeme un momento, no empiecen todavía. A ver, ¿dónde tenía yo una caja? A ver si por aquí, a ver. ¡Ah! Aquí está. Maestro, esto es una caja. ¿La veis, chicos? La caja. Esa no, Víctor, esta. La caja es este instrumento de percusión y se toca con las baquetas. Con esto sí que se puede tocar mi bolero. Pero para ir al inicio, alguien tiene que tocar la caja. Así que voy a necesitar Yo no, maestro. Yo soy un poco torpe con la percusión. Pero voy a necesitar a dos niños que me ayuden. A ver, por ejemplo, levantad bien la mano, si no, no. A ver, dos niños. El que más levante la mano. A ver. ¿Quién puede ser? Tú, ven. Y, a ver, ayúdame a buscar a otra persona. Ven. A ver, subimos por aquí. A ver, tú, ven conmigo. Estupendo. Un aplauso para ellos, ¿no? Más fuerte. Claro. A ver, chicos, nos vais a ayudar a los músicos a interpretar mi bolero, el bolero de Ravel. ¿Os apetece? Pues uno de vosotros va a tocar la caja. ¿Quién quiere? ¿Tú? Muy bien. Siéntate. Te voy a explicar cómo es el ritmo. Estate muy atento, ¿eh? ¿Vale? Luego lo vas a hacer tú. Mira, es así. ¿Sí? ¿Lo puedes intentar? Venga.
Ah, pues muy bien. Sigue practicando, ¿vale? Ven conmigo. Tú me vas a ayudar a tocar, ¿sabes qué instrumento? El piano. ¿Vale? El piano es un instrumento que tenemos aquí que fue muy importante durante muchísimos años. Siéntate. Muy bien. Tú vas a tener que tocar dos notas, ¿vale? Esta y esta. A ver. Vale. Y ahora te digo el ritmo, ¿vale? Ahora tú. Estupendo. Muy bien. Muy bien. Vale. Víctor nos va a echar una mano. Estupendo. Pues, maestro, yo creo que ya podemos tocar mi bolero desde el inicio. Cuando usted quiera. Atento al director. Para ellos. Muchas gracias. Ven conmigo. Por aquí. Que suene más ese aplauso, hombre. Toma. Ya puedes volver. Magnífico. Magnífico. La verdad es que lo podían ustedes haber hecho mejor, porque ellos lo han hecho estupendamente, ¿eh? De todas maneras, me pregunto, con estos pequeños artistas que hemos tenido hoy aquí, ¿tiene que haber alguno más mayor? ¿No cree usted? Bueno, pues ahora voy a necesitar a dos de vuestros papás. ¡Ah! A ver los papás que levanten la mano. ¡Claro! A ver, papás, papá. Papás, venid, venid. A ver. ¿A quién podemos coger? A ver, a ver. Papás, levantad la mano. A ver. Al de la camiseta de rayas blancas. Estupendo. Venga usted conmigo, caballero. Un aplauso para ellos. Venid, venid. Que resuene ese aplauso, por favor. Bueno, ¿quién es el valiente que quiere tocar la caja? Esto no puede ser. Pensad que es una obra muy importante. Tú.
El de la camisa de rayas blancas y negras. Siéntate. Lo voy a repetir, ¿vale? Presta mucha atención. Venga, a ver. El ritmo es así. Bueno. Sigue ensayando, ven conmigo. Tú te atreves con el piano, ¿no? Sí. Porque no tengo más instrumentos. Vamos a ver. Siéntate por aquí y atento a las dos notas, que son el bajo de mi bolero. Casi. Esto no puede ser. Atento al ritmo. Un, dos, tres. Un, dos. A ver. Prueba, prueba. Estas dos. Bueno, sigue practicando. Bien, ayúdale, Víctor, por favor. Yo creo que ahora sí podemos tocar mi bolero. Adelante, maestro. Y usted, atento al director. Aquí, ¿eh? Un aplauso, pero... Muchas gracias. Bueno, esto mejor lo olvidan ustedes. En fin. Bueno, pues como os iba diciendo, y os vuelvo a preguntar, ¿sabéis quién soy yo? Yo soy... Maurice Ravel, efectivamente. Yo soy un músico muy, muy importante que vivió en Francia hace más de 100 años. ¿Sabéis dónde exactamente? En París, que era una de las capitales europeas de la música a finales del 19 y principios del 20. Y la verdad es que yo tenía un montón de amigos. Vamos, de hecho, nos llamaban los impresionantes. Pero impresionistas. ¿Los? Impresionistas. Impresionistas. Bueno, pues en este grupo de amigos había músicos, había pintores, había poetas, y nos llamaban los impresionantes porque nos... ¡Impresionistas! Impresionistas. Impresionistas, porque nos gustaba expresarnos de una manera un tanto peculiar. Digamos que es como si nos gustara
pintar con la música. Pero bueno, esto es otra historia. Yo tenía un viejo conocido que se llamaba... Ay, ahora no me acuerdo. Era un tal... Es que no lo conocía nadie. Un Ludwig... Ludwig... Ludwig van... Ah, Beethoven. Beethoven. Este es un viejo conocido, pero no se crean ustedes. Que compuso una obra que se llamaba Claro de Luna, porque se inspiró en la naturaleza, que es algo que nos gustaba mucho a nosotros, los impresionantes. ¡Impresionistas! Impresionistas. Y Beethoven compuso este Claro de Luna para piano. Sonaba más o menos así. Muchas gracias, muchas gracias. Pero la verdad es que a nosotros, los impresionantes, nos gustaba... ¡Impresionistas! Impresionistas. Nistas. Nos gustaba hacerlo de otra manera. Yo, para inspirarme en un anochecer, compondría algo así. Por ahí no, por ahí. Lo vuelvo a intentar, lo vuelvo a intentar. No, no funciona. Tampoco. Bueno, en fin, está claro que hoy no es mi día, ¿no? Pero, ¿sabéis? Uno de mis amigos se inspiraba un montón en la naturaleza. Se llamaba Claude. Claude Debussy. ¿Lo conocéis? Pues, ¿qué os parece si le llamamos? ¡Debussy! ¡Sí! ¡Debussy! ¡Sí! ¡Debussy! Sí. ¡Javi! ¡Javi! ¡Claude! ¡Mon ami! ¡Debussy! ¡Aló! ¿Qué tal? ¡Claude! ¡Aló! ¡Claude, vamos! ¡Claude! ¡Aló! ¡Claude! No tenemos todo... ¡Claude! Claude, no tenemos todo el día. Vamos. Oh, Gabriel. Maestro, no puedo con él, de verdad. Es increíble. Bueno, en fin. Claude, ¿qué tal? ¿Cuánta gente? Claude, Debussy, Debussy, ¿has visto dónde estamos? Céntrate. Estamos en el auditorio de Zaragoza. ¡Un aplauso! ¡Aló! ¡Javi! ¡Bon ami! ¿Cómo se va? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Sabéis quién es, no? Ahora sí. Él es... Debussy. Dale un aplauso, aunque... Debussy. Bueno. ¿Cuánta gente? Te explico, mira. Estaba intentando inspirarme en un anochecer para componer una obra. Uh-huh. Y la verdad es que hoy no es mi día. Bueno. Yo tengo una obra que he compuesto... Bueno, no hace mucho. Y la he llamado Claro de Luna. Ah, sí. ¿Sabéis cuál? La de Beethoven. No. Mi obra, Claro de Luna, de Debussy. Ah. Os la voy a enseñar. Madre mía, este hombre es una caja de sorpresas. Vamos al piano. A ver, vamos a escuchar un poquito del Claro de Luna de Debussy. Claude, Javier, dime. Debussy, ponte las gafas. Tienes la partitura al revés. Oh. Claro, pensé que era una obra tuya.
Oye, oye, un momento, un momento. El protagonista soy yo, ¿eh? No Claude. Ah, muy bien. No, ya he visto que hay mucha gente en de, tu casa. De todas maneras, ¿qué os ha gustado más? ¿La de Beethoven que he tocado yo o la de Debussy? ¿Quién ha dicho Beethoven? Bueno. Debussy, mi claro de luna. Bueno. Ven para aquí, Debussy. De todas, bueno, he de reconocer que me ha gustado. Pero además de para piano, que a mí me gustaba componer mucho, también me gustaba componer para otro tipo de agrupaciones, como una gran orquesta, o para otros grupos instrumentales, como el que tenemos hoy aquí. La Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza, el Grupo Enigma. Son fantásticos. Pero también merece un gran aplauso su director, el maestro Juan José Olivos. Bueno, insisto, el protagonista soy yo. Gracias, gracias. Bueno, como os iba diciendo, nos gustaba expresarnos de una manera diferente. Y en esa época en la que vivimos Claude y yo, hubo muchos cambios. Muchos de ellos fueron en los instrumentos. Por ejemplo, en el arpa, que hoy toca mi amiga Gloria. Pues el arpa sufrió muchos cambios, pero yo no me acuerdo, la verdad. Debussy, ¿tú te acuerdas? ¿Qué le pasó al arpa? Ah, al arpa. Al arpa. ¿Veis que tenéis unos pedales ahora? Antiguamente el arpa no los tenía y la cuerda solamente podía emitir una nota. Como esa. Pero al ponerle los 7 pedales, una sola cuerda puede emitir 3 notas diferentes. Muy bien. Gloria, ¿te importaría tocarnos un fragmento más extenso? Fantástico. Fantástico, fantástico. Pero, Gloria, gracias por el detalle, ¿eh? Sabéis lo que era, ¿no? Una obra mía. Sí. ¿Sabéis cómo se llama? No, Gloria no, la obra, ¿eh? Se llama Introducción y Allegro. Maestro, ¿la tienen ustedes en el repertorio? Ah, pues... Vayan aquí, al inicio, donde empieza la flauta y el clarinete muy suavemente. ¿Pueden? Estupendo. Thank you.
Muy bien. Fantástico. ¿Os gusta? Ah, pues eso. De todas maneras, ¿cómo había dicho que se llamaba esta obra? Introducción y Allegro. Eso es. Pero, maestro, ustedes solo han tocado la introducción. Si pueden ir un poco más adelante, al Allegro. Esa parte un poquito más movidita. ¿Sí? ¿Puede ser? Estupendo. Escuchemos el Allegro. ¿Qué pasa? Claro, has llevado los aplausos. No ha dicho lo más importante. ¿Qué di? Para componer esta obra, Ravel se inspiró en una obra mía. ¿Cómo? Que yo ya compuse antes que él. No. Te estás equivocando. Se llaman Las danzas. ¿De quién? Mías. De Debussy. No puede ser. Te las envié. Y las tienes que tener en tu estudio. He buscado, pero no lo he encontrado. Seguro. Bueno, y tú te has copiado de ellas. Voy a ver, pero creo que te estás equivocando. Bueno, madre mía, si es que está hecho un desastre. Bueno, a ver, ¿quién me ayuda a buscar las partituras? Madre mía, bueno, pero si es que esta casa es enorme. Buscar las danzas. Buscar Corre, las danzas. Ven. ¿Quién más? ¿Alguien más? Ven. Las de Debussy, claro. Vale. A ver. Esto no es. Esto tampoco. Hay que buscar las partituras de mi obra, Las danzas. ¿De acuerdo? Tampoco. A ver. A ver. Yo, igual están aquí. Bueno, no lo sé. A ver. A ver, a ver. Esto Vamos es a... Beethoven. ¿Me tienes que ayudar? Esto, no. A ver. Esto, no. ¿Cómo te llamas? No sé dónde están, ¿eh? Carmen. ¿Y tu nombre es? Mateo. Ven aquí, Mateo.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Debussy? ¿Qué pasa? Leer. ¿Qué pone? Danse sacré. Ah. Danse sacré. Ah, que la escribiste en francés. Sí. Ah. ¿Qué Hombre, cosas tiene? Es que soy de Francia. No puedo con él. Danza. Sacré. Bueno, ahora decimos, déjame ver porque... eso, déjame ver eso. A ver. Pues están todas las partichelas, que son las partituras de los músicos. ¿Vamos a repartirlas? Sí, maestro, ¿se atreve a tocarlo? Estar bueno. Atentos, ¿eh? A ver. Ya veréis cómo Ravel se copió un poquito. Esta, que es la partitura de arpa. ¿Se la das tú? Vale. Al arpa, a ver. Y aquí pone violonchelo. ¿Se la das tú al violonchelo? ¿Sabes cuál es? Venga. Venga, a ver. Muy bien, estupendo. A ver, segundos violines. Esto segundo es que violín. Siempre llegan tarde los segundos. Sí, bueno, por detrás. Pero cuando, bueno. Cuando corren. A ver, sí. ¿Qué más? Aquí. ¿No? Primeros segundos violines. ¿Sabrás cuál es? A ver. A ver, ¿quién es el primer violín? Que lo diga. Sí, sí, segundo. ¿A qué? Ah, el que está al lado del arpa. Vale. Seguimos. Con trabajo y con esfuerzo. Ah, no, con trabajo, el instrumento. Va. Ah, este, el grandote. Muy bien. Y este es el último. Sí. Altos. Altos. Yo. Altos, yo. ¿Y las del bajo? Ah, no, ya se han mordado. Ah, no. Altos, yo. Perdón, es que ya hay un siglo de por medio. Que es que yo llamé así a las violas. Ah, vale, estupendo. Violas. Bueno. ¿Quién es la viola? Ah, ahí, justo detrás. Vale. Bueno, pues... Bueno, estamos todos, ¿no? Estamos todos. Estupendo. Pues ven. Ah, ellos no. No he dicho lo más importante. Yo compuse esta obra para arpa solista acompañada de cuerdas. Entonces, la flauta y el clarinete no van a tocar porque son instrumentos de viento, madera. Ah, pues nada, castigados. Venga, sentaos aquí conmigo. Pero se parece igual, ¿eh? Copio lo mismo, Ravel. Entonces, como son dos danzas, vamos a escuchar la primera, que se llama Danza Sagrada. Muy bien. Pero no se parece, ¿eh? Sí, ahí. Un no. Poquito. Esta se parecía un poco a la introducción. Ahora vamos a ver la segunda danza, que es la danza profana. Thank you.
¡Un fuerte aplauso! ¿Ya está? Hombre, un poquito para que vieras cómo se parecían. Eso es todo. Bueno, ¿cuál os ha gustado más? ¿Mi introducción y alegro o sus danzas? Debussy, no hagas la pelota. Bueno, en fin. Oh, la pelota. Es que no puedo con él. De todas maneras, chicos, ¿os habéis fijado en cómo el acompañamiento, los instrumentos de cuerda, tocaban las cuerdas? Lo han hecho con un arco. ¿Sabéis lo que es? No, el de las flechas, no, ¿eh? El arco de los instrumentos de cuerda. Solt, ¿nos lo puedes enseñar? ¿Lo veis? Ese es el arco con lo que ellos frotan las cuerdas, vibran y produce el sonido. Pero, además de con el arco, hay otra forma de hacer sonar las cuerdas. Maestro, ¿pueden tocar algo? Un poquito nada más, por favor. Ya recuerdo, nosotros hacíamos pitos. ¿Sabéis hacer pitos? A ver, chascad los dedos. ¿Está lloviendo? ¿No? Ah, que sois vosotros. perdonad. Vale, pues con esta obra que está sonando vamos a dar pitos. Solo pitos, ¿eh? Pero solo cuando yo os lo diga, ¿vale? Bueno, volvemos a empezar, maestro. Vaya al principio. Sí, por favor. Muy atentos. Vosotros también. ¡Estupendo! Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. ¿Os habéis fijado? Tocaban las cuerdas con los dedos. Y a eso se le llama... Ah,
Muy bien. Se llama Pizzicato. Estupendo. Pues, a ver, maestro, ¿qué más tienen por aquí? Sí, sí. A ver, ¿sabéis una cosa? En mi grupo de amigos, los impresionantes... ¡No, impresionistas! Los impresionistas... Además de músicos, había otros artistas, como poetas. Yo tenía un amigo, un muy buen amigo, que se llamaba Stéphane Mallarmé. ¿Sabéis quién es? Pues un poeta muy importante cuando yo vivía. Y compuso un montón de poemas y de obra. Pero a mí me gustaba uno en especial. Un poema. Se llamaba Le Sonneur. ¿Habéis visto que bien hablo francés? Claro, soy de Francia, como Claude. Bueno, en cualquier caso, traducido es algo así como el timbre. Y el... ¿Qué? Timbre. ¿El timbre? Timbre. ¿El timbre? Timbre, timbre. Ah, no. Llaman. No. Llaman. Ese timbre... Estáis muy graciosillos hoy, ¿eh? Oh, ese timbre no. El timbre. El timbre es como nosotros los músicos... Y yo, que soy muy importante, llamamos a un sonido característico de un instrumento. Eso que lo hace especial. Y, a ver, el timbre... Yo recuerdo algo con el timbre... Claude. Debussy. Claude, por favor, céntrate. Perdón. Estaba hablando del timbre. Oh, ¡el timbre! ¡Timbre! Yo tengo una obra para un instrumento con un timbre muy especial. Sí, el arpa. Ya no, lo has hecho antes. El arpa no. Otro. ¿Otro? ¿El timbre de casa? Clarinete. Ah, el clarinete. A mí me enamoró y yo compuse una obra para clarinete solista. ¿Puedes levantarte, por favor? Un aplauso para Emilio. Tenéis que estar muy atentos para apreciar el timbre del clarinete. La obra la titulé Rapsodia y la compuse para clarinete. Un momento. Solista. Un momento. ¿Van a tocar otra obra de Claude? Yo no lo he dicho, ¿eh? Lo han dicho ellos que les ha gustado más. Emilio. Por favor, maestro. Ya hablaremos. Thank you.
fantástico. Tengo que reconocer que para ser una obra de club no está nada mal. Muy bien, Emilio. Un aplauso para Emilio. De todas, ya hablaremos. Algo tienes que tocar mío. Bueno, en fin. De todos modos, ¿qué tenía que...? Ah, sí. Os tenía que seguir contando lo de mi grupo de amigos, los impresionantes. Pues ¡impresionistas! ¿Seguro? ¿Impresionistas? Sí. Vale. Pues, como os iba diciendo, además de músicos y poetas, había otro tipo de artistas. ¿Sabéis qué? ¿El qué? Pintores. Muy bien. ¿Y sabéis por qué? Porque la pintura era muy importante y era otro medio de expresión. De hecho, había algunos que asociaban un sonido a un color y un color a un sonido. Eran un poco raritos, la verdad, pero ¿qué os parece si hacemos el experimento? ¿Sí? A ver, estaba buscando por aquí antes, pero es que la verdad es que no encuentro nada. ¡Uy! Bueno, en fin. A ver, así. ¡Ah, aquí está, aquí está! Esto, aquí, aquí. Ya está, ya. Bueno. Perdón. Maestro, ahora sí. Ya lo he encontrado. Por ejemplo, si yo les enseño este color, ¿ustedes qué hacen? ¿Habéis oído? Han asociado un color a un sonido. ¿Sabéis qué nota era? ¿Un? Maestro, ¿qué nota era? Un do. Muy bien, un do. Vamos a seguir probando. A ver, si yo les saco este color... Ah, muy bien. Fantástico. ¿Sabéis qué nota es? Un re. No. ¿No? Maestro, ¿qué nota es? Mi. Es un mi. ¿Mi nota? No. Mi. Un mi. Vale. A ver. Vamos a seguir un poco más adelante. Si les enseño este. Tarjeta amarilla. Por equivocaros. Desde luego. Maestro, ¿con este color? Muy bien. ¿Esta nota es igual o diferente? Es otra, es diferente. ¿Pero sabéis qué nota es? Maestro, ¿qué nota es? Un sol. Vale, muy bien. Pues se lo voy a complicar un poquito más. A ver, si les enseño esto... ¿Habéis escuchado bien? Yo creo que no. Silencio. Maestro, otra vez. ¿Cuántos sonidos había? ¿Dos? Vale, muy bien. ¿Y qué notas eran? Do y sol. Muy bien. ¿Habéis fijado? Rojo y amarillo se funden. Y los sonidos también. Bueno, vamos a seguir probando. Si les enseño este color. ¿Lo han hecho bien? ¿Qué nota era? Un mi, ¿correcto? Muy bien. ¿Y si les enseño este? ¿Qué nota era? ¿Y esta?
sol, un sol. Era un sol. Yo no estoy fino, pero ustedes... Madre mía. Bueno, el último experimento. A ver... Así. No, así. A ver... Ahora. ¿Y ahora qué pasa? Oye, hay que escuchar, ¿eh? Silencio. ¿Nos lo repite, maestro? ¿Habéis oído? Tres sonidos. Los tres colores se han fundido y hemos creado un domisol. Y eso se llama un acorde. Muy bien. Y así es como nosotros desarrollamos la armonía, ¿verdad? Pues, ¿sabéis dónde había mucha armonía? En los cuadros, en la pintura. Y, maestro, ¿usted cree que antes había jóvenes músicos? ¿Habrá también jóvenes pintores? Vale, pues, dos niños a los que les apetezca pintar. A ver... Dos jóvenes pintores. ¿Dónde habrá dos jóvenes...? Muchas gracias. Quédate aquí. A ver... Dos jóvenes pintores... Dos jóvenes... Dos... A ver... A ver... A ver... Tú. Muy bien. Ven conmigo. Estupendo. Gracias. A ver, un aplauso para ellos, no lo oigo. Perdón. Muy bien, muy bien. Acompáñame. A ver, ¿cómo os llamáis? Nicolai. Muy bien, ¿y tú? Gloria, mira, como nuestra arpista. Pues, ¿estáis listos para lo que os espera? Venid conmigo. Mirad qué estudio tan bonito os hemos preparado. ¿Os gusta pintar? Pues como muchos pintores se inspiraban en los sonidos y en la música, vosotros vais a tener que hacer algo parecido. Fijaos qué lienzos. Tenéis pinturas. Maestro, cuando quiera y vosotros a pintar. Lo que queráis.
Muy bien. Fantástico. A ver, chicos, que... ¡Hombre! Chicos, pero ¿con quién estáis? ¿Quién...? Ah, pero si... ¡Móvil! ¿Qué tal? ¿Cómo se va? ¿Sabéis quién es? Es un hombre de los impresionantes. ¡Impresionistas! Impresionistas. Es Pierre-Auguste Renoir. Es el gran... ¿Cómo que Renoir? Renoir. Siempre igual. Todo el mundo Renoir. Se escribe así, sí. Pero no se pronuncia así. Se dice... ¡Renoir! Ah, entonces es Pierre-Auguste Renoir. Un aplauso para él. ¿Qué tal? ¿Cómo así por aquí? Bueno, bueno. Venía, como verán ustedes, a traerle unos regalos a mi amigo Robel, pero he visto que ha convertido su estudio, su desastroso estudio, en un precioso taller de pintura. Ah, sí, sí, sí. La verdad es que y para la verdad, mí... como usted bien dice, pintan muy bien. La pintura... Mucho mejor que tú. ¿Me deja hablar? No, no se lo merece. Y bueno, pues viendo que pintan muy bien... Los regalos estos eran para mí, ha dicho. Gracias. No. Ya le estoy diciendo que, dado que pintan muy bien, los dos regalos se los voy a dar a ellos. No. No obstante, se merece un regalo, dado que ha convertido en taller de pintura su estudio. Y me parece muy importante. Sí, para mí la pintura era importantísima. De hecho, los pintores estaban en mi grupo de amigos. Esos, los impresionantes. No obstante... ¡Impresionistas! Los impresionistas. Bien, pondré aquí mi firma, que luego lo podremos vender. Bien, dado que han pintado muy bien, les pido un fuerte aplauso y estos regalos para ellos. Muy bien. Come y toma. Estupendo. Muchas gracias. Fantástico. Chicos, por aquí. Sigan aplaudiendo. A mí, que lo hago muy bien. Por aquí, chicos. Uy. Muy bien. Pues... ¿Qué os parece? ¿Os está gustando? ¿Sí? ¿No? Ah. Espero que sí, porque ahora viene lo mejor de todo. Examen. ¿Queréis examen? Pues entonces haremos examen. Ah. Bueno, pues examen no. Bueno, un repaso. Hagamos un repaso. A ver, ¿cómo se llamaba? Voy a hacer unas preguntas. ¿Cómo se llamaba el instrumento con el que empieza mi bolero? ¿Cómo esta? La caja. ¿Esta? La caja. No. Es impresionante. Sí, Víctor. Es una caja impresionante, pero no me vale. ¿No? Esa caja no. El instrumento de percusión. Vale, a ver. Sigamos. ¿Cómo se llama la forma de hacer sonar las cuerdas con los dedos? Pizzicato. Muy bien, estupendo. Vamos a seguir. Dos de dos. Muy bien, chicos. A ver, ¿qué se me puede ocurrir? Ah, sí. Además de músicos tan importantes como yo, ¿qué había en mi grupo de amigos? No oigo. No oigo. Por allí no oigo. Pintores y... Ah, muy bien. Y poetas. Tres de tres. Si acertáis la última, premio. A ver, ¿cómo llamaban a mi grupo de amigos? ¡Los impresionantes! ¡Eso es! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Los impresionistas! ¿Sí? Muy bien. Estupendo.
Pues a ver, bien. ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Ravel. Sí. Ravel. ¿Sí? Venía yo del Moulin Rouge, que lo conoce ¿De muy dónde? Bien. ¿De Moulin Rouge? De, ¿Venía del sabes, Moulin Rouge? De echarme unos bailecillos. Pero... Y... Renoir, está usted muy mayor. Bueno, lo justo para mover la pata. Y ¿Qué, haría usted? ¿Qué haría usted en el Moulin Rouge? Bien. Y me he encontrado con... Debussy. Ah, otro gran amigo pájaro. Suyo. Si es que no puedo con él. Y mío. Con este... Y me ha dicho que se ha dejado en su casa... Una carpeta. ¿Quién? ¿Debussy? ¿En sí, mi casa? Sí, que le traía un regalo. Una partitura de un tal... Offenbach. Ah. Creo, sí. ¿Sí? Algo así. ¿Y se ha dejado una carpeta? Sí, 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 se ha dejado una carpeta. ¿En dónde? Y no lo sé, yo no estoy. ¿Dónde se ha dejado Debussy la carpeta? ¿Dónde? En el pie... ¿Seguro que no era aquí? ¿Por allí? ¿En el piano? ¿Usted cree, maestro? ¿Puede ser? A ver, Ravel. A ver, Ravel, que está en el piano. ¿Cómo me ha puesto usted esto? Madre mía. Pero bueno, a ver. Siempre echando la culpa a sus amigos impresionantes. Ah, tiene que ser esta, ¿no? A ver, ¿y qué dice que había? ¿Perdón? ¿Qué había en la carpeta? Ah, un regalo de Debussy. ¿Ah? Una partitura a cuatro manos, me dijo. Ah, a ver... A cuatro manos. A cuatro manos. Oiga, Renoir, ¿usted sabe música? Sí, muchísimo. ¿Qué es a cuatro manos? A cuatro manos. Pues... Casi como... Bueno... Explíquelo usted, que sabrá más que yo. No bueno, obstante, chicos, yo sé mucho. ¿Sabéis lo que es a cuatro manos? Dos personas en el mismo piano. Y... ¿Usted cree que puede ser esto? Offenbach. Offenbach. Sí, sí, sí. Offenbach. Eso me dijo. Esto tiene que ser. A ver. Toque, toque. No, pero es a cuatro manos. Oiga, muy bien. Renoir. Pues sáquelas. Sí, están aquí, están aquí. Bien. A ver, usted ha dicho que sabe algo de música. Sí, sí. Acompáñeme, muchísimo. Acompáñeme. Ah, bien. A ver. ¿Qué quiere que toque? La parte de arriba. Se llama Primo. Ah, muy bien. Encantado, Primo. Bueno, en fin. A ver, oiga, Renoir. Perdón, Ravel. Ay. Que vengo, ya sabe. Está usted un poquito fondón. Bueno. Ay. Lo que se puede. Ay. A ver. A ver, comenzamos aquí. Sí, hombre, pero que a mí no me tiene que explicar nada. Ah, vale. Que yo ya... Ya le digo, toco igual que pinto. Estupendo. A ver, yo le indico. Muy bien. And the... Espero que pinte mejor. Bueno, visto lo visto... Comenzamos aquí. A ver, en sí, Anacrusa. Sí. Bien. Parte incompleta. De acuerdo. Antes del pulso. Muy bien. ¿Se está enterando usted? Absolutamente. Estupendo. Vuelvo a marcar. Vale. And the... Ha sido antes. Renoir. Por última vez. Ravel, no se desespere que yo ya que estoy mayor. Un, dos, tres, ah. Maestro, por favor, dígale algo. ¿Se entera? A ver, sí, sí, hombre, él es músico, no como usted. Siéntese. Bueno, vamos allá. A ver. ¿Se ha enterado? Sí, sí, Ana sí. Cruza, venga, parte sí, incompleta, sí, todo antes lo que del... quiera. De acuerdo. Yo indico. Bien. Un, dos, tres, ah. ¿Así le gusta o no? Dios, qué cruz. A ver, por última vez. Maestro. Ahora sí. Ayúdeme porque si no, no salimos de aquí. A ver. Un, deux, trois, un. Muy bien. Thank you.
¡Eso dice! Muchas gracias. ¡Qué bien, qué bien! Son ustedes unos bailarines magníficos. Por favor, acompañen a mi amigo Renoir, que les va a dar unos obsequios. Por favor. Chicos, antes de despedirnos, acompañad al viejo Renoir, que es un cascarrabias. Antes de despedirnos, ¿qué tenemos que hacer? Un poco mayorcitos para regalos, ¿eh? Pues dar un fuerte aplauso a la Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza. Ah. ¡El Grupo Enigma! ¡Fantástico! Muy bien. Y un aplauso aún más grande a su director, el maestro Juan José Olives. Y Renoir sigue repartiendo felicidad. Chicos, ¿sabéis lo que tenéis que hacer cuando os vayáis de aquí? Pintar. Escuchar, pintar, pintar, Renoir, pintar. Escuchad mucha música, ¿vale? Bueno, chicos, adiós. Muchas gracias por venir. Vamos. Adiós, chicos. Escuchad mucha música. Adiós.